y señores muy buenas tardes a todos espero que estén muy bien cinco en punto de la tarde huele a campeón señoras y señores venga campeón, campeón? Campeón. Campeón. campeón aquí señoras y señores se acabó. Se no hay doble nudo no, no. todavía señoras y señores muy buenas tardes a todos voy a quedar a cámara completa porque no hay forma alguna de hoy no hasta dos liguistas están aquí Estamos a tres horas del partido, de la final. Por supuesto, una final que yo estoy muy contento de que haya llegado Cartago. Ah, por supuesto. O sea, estamos estamos lindísimo. Lindísimo, lindísimo, lindísimo. Pero, 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 pero. Liga campeón. Señoras <laughs> <laughs> y señores, Daniel Suchar en este nudo. Otro que va a dar este otro nudo. Y hoy tenemos un tema bellísimo: Reforma del Estado. Bueno, señoras y señores, hoy un programa que, por supuesto, sí, teníamos que empezar con el tema de la Liga. Obviamente, todo levanta mucha pasión, pero también ha levantado a lo largo de muchísimos años el tema de la reforma del Estado, que a veces decimos que duerme el sueño de los justos, porque lo hemos escuchado varias veces, Otto, y de verdad no termina de llegar. Lo que sí termina de llegar es que estamos en Facebook Live de Otto Guevara, Daniel Sucher y. Eh... También a doble nudo, estamos también en, en Canal 49.1. Este, de televisión abierta, está transmitiéndose en estos momentos eh, televisión abierta y también el canal 549 de Liberty Digital. Así, ah, porque ya se llama Liberty, <risa> <risa> Liberty. Señoras y señores, una de las cosas que hemos escuchado a lo largo de los últimos años ha sido, bueno, esa reforma del Estado, que como bien acabamos de mencionar, está ahí como una tarea pendiente. Pero para llegar a tener una reforma del Estado, primero tendríamos que primero empezar qué es el Estado, qué hay en el Estado y por qué, Otto, ha crecido el Estado. Creo que es la primera pregunta que todos nos deberíamos hacer, porque para hacer una reforma es porque algo pasa en el Estado que no está eh, ejecutándose bien o está muy grande, está muy grueso, está lleno de grasa, qué sé yo. Y también tenemos que saber si en algún momento han habido también algunas reformas que han tratado en la medida de lo posible de, de, de no permitir, pero yo creo que con esto de las 330 instituciones, más todo lo que hemos visto con el presupuesto nacional, urge nuevamente 2022 reforma del Estado. Sí, incluso la Asamblea Legislativa acaba de conformar una comisión de modernización y reforma del Estado, que ahorita vamos a llegar allá. Este, a ver, eh, en la historia reciente de Costa Rica, 1982... Es un punto de inflexión entre un modelo de desarrollo que tenía nuestro país y un nuevo modelo de desarrollo que empieza a desarrollarse a partir de ese cuatrienio del gobierno de Luis Alberto Moque, se empiezan a promover exportaciones de productos no tradicionales, se empieza a traer inversión extranjera directa, se hacen las reformas también para incentivar la construcción de infraestructura en materia turística, empieza, se aprueba la primera ley de autoridad presupuestaria para empezar a poner un poquito de orden. Acordémonos que antes del 82, el Estado estaba metido en absolutamente todo, inclusive en actividades mercantiles, a través de CODESA y todas sus subsidiarias, producía cementos, aluminios, eh, eh, tenía empresas eh, barcos eh, atuneros, tenía minas, estaba metido en melones, en algodón, en bueno, todo. Bueno, entonces es una cosa otra. Igual que en Venezuela. Es que todos los países latinoamericanos tenían el mismo modelo de desarrollo que bien funcionó para esa época. O sea, para esos años 50, posguerra, 50, 60, 70, sí tenían una idea, porque al final, primero, no estábamos tan globalizados como hoy en día. No había ningún tipo de. Expertise a nivel internacional, les recuerdo que prácticamente antes de los 40, estamos hablando de los 40 el siglo pasado, obviamente nadie sabía nada, o sea, prácticamente no tenías esa información que tenemos ahora, y muchos gobiernos tenían esta injerencia en muchísimas cosas. O sea, eran en, economías cerradas. Eran economías cerradas, era. Además, yo me acuerdo cuando en Venezuela, mi papá me contaba que él me decía que cuando alguien decía que viajaba para Ecuador, Perú, o sea, era el megaviaje, o sea, ahí era, casi que había que ir en corbata a despedirlo en el, en, el, en el aeropuerto, porque no había una integración tan fuerte como la que hay hoy, y eso también se ve a niveles de lo que sucedía en aquel momento con los países, Esa, esas nacionalizaciones inmersas de todo el mundo, que el gobierno, digamos, quería estar metido en todo, y me parece que Costa Rica, al igual que Venezuela, al igual que muchísimos países, Punto de inflexión, época de los 80, Así es. en el, el cual también, perdón que te, que te interrumpa, había algo que se llamaba sustitución de importaciones. ¿Cómo no? el que el la, gente, anterior, que la gente anterior. se dio cuenta que no era el modelo Ajá. ya para poder que sea sostenible en el tiempo el modelo de sustitución de importaciones y ahí es donde se rompe uh -huh. este tema de... Ahora sí, aperturas más comerciales. Sí. Eh, y, todo y en eso. esa época, estamos hablando ya del gobierno entonces de Luis Alberto Monje y Oscar, y Oscar Arias. Oscar Arias, de Oscar primer, Arias primer, primera 80, etapa. Desde al 90. Ahí se empiezan a hablar de los programas de ajuste estructural o préstamos de ajuste estructural. Y es donde viene el Banco Mundial o Fondo Monetario. y dice mire, chavalos, si ustedes quieren. De, de verdad, acceder a ciertos fondos porque ustedes están sobreendeudados, porque el Estado pesa demasiado, el sector privado es muy pequeñito. Más ustedes van a tener que hacer algunos ajustes estructurales. Y ahí es donde viene y empieza la gente a hablar de los PAEs: PAE 1, PAE 2, que se dieron en la década de los 80. El, el uno fue en el 85, el otro en el 89. Y luego le abren las puertas a un PAE 3 ya en el 95. En el gobierno de Rafael Ángel Calderón, en el 90, eh, se profundiza un poquito el nuevo modelo de desarrollo con el primer tratado de libre comercio con México, fuera de lo que es Centroamérica. Con México. Y ahí empieza también un proceso de eliminación de control de precios, de eliminación de los topes de cartera en el desde el Banco Central, porque los créditos estaban dirigidos en aquella época. Este, y, se, hay fallos de la sala constitucional que permite transacciones en dólares. Hey, Entonces, y se dice, empiezan hey, a hacer hey, algunas y cosas. Y hay una cosa que, desde el punto de vista financiero, marca un hito histórico, porque recordemos entre el año 92 y 94. Sí, está el año 93, yo sé que sí. Es ahí donde se abre la apertura de las nuevas entidades financieras. También se crea la SUGEF, también para sí. ordenar un poco este tema de la supervisión, donde vemos a algunas, a algunos participantes, porque recordemos que hasta ese momento habían cuatro solamente dando vueltas y que... Eso también le da un dinamismo a la economía. Recordemos que cuando tú abres las nuevas fuentes de financiamiento a través de, en la este banca caso, bancos, privada, banca privada, sí, ahí es donde te das cuenta que también puedes agilizar muchísimo eso. Entonces, por eso yo hago mucho énfasis entre esos 93-94, mm. donde también eh, Costa Rica eh, empieza a saborear también ese tema de competitividad, de un poco de competencias, y que también dinamiza mm. la economía, pero también se dinamiza también poco a poco el crecimiento. De lo que antes era un Estado, ojo, si lo comparamos con hoy, era muchísimo más pequeño. el era, sí, bueno, sí no. No, sí sí, 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 sí. ¿Eh? Porque sí, no. hay 150 Porque, en, esta, en este siglo. Hay que hacerlo así. En el cuatriño 90-94, ese gobierno de Rafael Ángel Calderón. Arranca con mucho ímpetu la reforma del Estado mm. a tal punto que él nombra a un ministro de reforma del Estado. Y le da básicamente esa responsabilidad. Estaba Carlos, eh, Carlos Vargas Pagán en su momento. Rodolfo Pisa Rocafort eh, de, se desempeñó en esa época. Y sin embargo, rápidamente fue perdiendo fuelle. Entra José María Figueres, 94-98, 94-98. En ese entorno se hizo la COREC, que era una comisión también de reforma del Estado costarricense. De ahí salieron una serie de sugerencias sobre una reforma que había que hacer en empleo público. ¿verdad? Desde esa época se decía hay que reformar el empleo público. A mí me, me llama la atención porque cuando hemos hablado de empleo público, que ya, ¿Eh? ya hicimos un doble nudo sí. un doble nudo tangencial de empleo público, ¿eh? porque no, no, lo tocamos en un segmento ah, solamente. Que imag imaginemos que ya ahí empezaban algunas distorsiones en, en el sector. Eh, público que se estaban dando, y bueno, y después viene el tema de la 98-2002, ya está el tema de supen también que, que empieza a, a, a gestionar un poquito de eso. O sea, es ahí donde vamos viendo que si bien Costa Rica va caminando, también se va engordando. Sí, sí, sí. O sea, hay que decirlo así. ¿eh? Sí, muy lentamente, estoy de acuerdo con ese el, 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 el cómo se va engordando. Pero también muy lentamente se empiezan a hacer algunos ajustes, que fue terminar de cerrar las empresas de Codesa. Eso a, a mediados de los 90 ya prácticamente se habían liquidado todas las empresas que tuvo el Estado costarricense. Sempasa fueron las últimas, eh, Cemento de Pacífico, una de las últimas que se vendió. Igual a Lunasa, Fertica, fueron de las últimas que se cerraron y se vendieron. Este, y como vos decís, ya empiezan a surgir con la ley que se aprobó en el pusi Ya pusieron aquí, ya lo vi en el, en el Facebook. Bien. El Banco Anglo, ya sabía que le iban a poner. Yo sabía que iban a poner el Banco Anglo. Bueno, lo cerró josé maría en el 94, 98, José María. Es como el primer cierre de una institución autónoma. Hasta traumático fue ese cierre. A ver, a ver tiene que ser traumático porque si lo comparamos con lo que fue el Banco Crédito Agrícola de Cartagorita hace poco, eran condiciones totalmente diferentes. En ese momento eran pocos bancos y el Anglo era casi que el banco, en este caso el Banco Crédito Agrícola de Cartago, era uno más de los 60 que hay ahora. O sea, son dos momentos totalmente diferentes donde uno tenía un protagonismo muy fuerte a nivel de la banca estatal, y que si en el otro casi no. Es que lo quería comparar porque yo sé que mucha gente dice, y yo no ni siquiera había nacido cuando había ha pasado lo del Banco Anglo, bueno. Y hay que también hacer la perspectiva todo es Claro, este, entonces, bueno, ahí. Fueron en las diferentes administraciones, se fue caminando poquito a poco. Se hacían comisiones de reforma del Estado, se decía: sí, hay que reformar la ley de empleo público, hay que rediseñar el Estado, hay que rediseñar el Estado, decían. Entonces, rediseñar el Estado básicamente es: mire, hay muchas instituciones, que es lo que mencionábamos anteriormente, hay que adelgazarlas, hay que funcionar, no están funcionando adecuadamente. Inclusive en aquella época se decía, hay que fortalecer las autonomías de las municipalidades trasladándole competencias. Luego lo que se decía, bueno, dichosamente no se ha caminado mucho en esa dirección, uh. se les dio nada más la posibilidad de administrar el impuesto de bienes inmuebles, que eso sí lo cobran las municipalidades para supuestamente financiar las actividades que se realizan a nivel municipal, que son los 80... 81 más 3, 81, ya son 84 Bueno, 80, bueno 84 ahorita, porque acaban de, de abrirse y se inventaron 3 más, pero, tres más Pero, pues son, pero ahorita son 81, 80, 84 municipalidades, 81 en ese momento, en, y estas municipalidades bueno, también son parte del problema, pues son parte de las 330 entidades públicas, son parte del problema por la gran cantidad de regulaciones y el peso que muchas de esas municipalidades le generan a la gente. Mira, otra de las cosas que sucedió y ya aquí voy a hablarlo ya ni siquiera como historia, que me la tuve que aprender, sino ya vivencialmente, porque ya después empezó el tema del Tratado Libre de Libre Comercio con los Estados Unidos en aquel momento, ¿te acuerdas? Ahí claro, fue en 2006. En 2007, octubre del 2007, bueno, fue el yo, bueno, ya yo estaba aquí, ya yo, ya aquí yo vi eh, y, y también sabes lo que estaba viendo en ese momento. No podemos negar, yo sé, que me lo, yo, yo sé que me lo pusieron acá en el Facebook, el tema de lo que pasó con el combo Elise. ¿Te acordás en, en, en la época del 2002? Eh, en, el do, 2006, después, en el 2000, 2000 yo era diputado, 98, 2002. Bueno, Uah, que yo fue una. Usted, sí, una, sí, era complicado, una, complicado, sí. pero ahí tienes la fuerza de, bueno. de, de estas instituciones. 2006, eh, 2010 está el tema de Tratado de Libre de Comercio, la ruta 27, me acuerdo que en también ya, se inauguró empezaba, en ese periodo claro, y se y se y, y se, ese, y ya, se ya en el gobierno anterior fue el de Abel que básicamente se negoció creo que la concesión y arranca la concesionaria e inaugura la obra siendo Oscar Arias presidente, este, pero ya eso venía de un proceso anterior, le tocó a la administración anterior negociarlo. Pero si sí el TLC generó que se abriera, se aprobara la ley para abrir el monopolio de seguros y el monopolio de telecomunicaciones, telecomunicaciones que que es la que última ta, reforma que estructural que ha habido país. Que, ta, que tardó más en llegar, porque obviamente se inventaron un montón de carteles, ¿te acordás? esos carteles que los apelaron y sí, etcétera. Bueno, al final ya tenemos todo esto. Ya estamos llegando casi al final de este primer bloque. Vamos a terminarlo en un par de minutos porque estamos haciendo un recuento, tema de la reforma del Estado, 2010, 2014, eh, yo tengo que decirlo, se inauguró el, el Estadio Nacional, ¿sí? ajá, hay que decirlo, hay que, ajá, eh, sí. es, una, es un acercamiento con el, la República Popular de China, ¿no? en, en ese momento fue también muy mediático eh, eh, ¿no? por eh, el tema, y ya para 2014, eh, 2018 oh, que tenemos acá, bueno, concesión de, el tema de concesión de Moín, el tema de concesión de, de Caldera, eh, y a ver qué temas te acuerdes. Bueno, por, por supuesto, aquí estamos tratando sobre el tema de la reforma del Estado. Eh, hoy en día tenemos un Estado gordito, eh, tiene un poquito de grasita, está la reforma del Estado. Él, él dice poquito. Poquito, dice poquito, poquito. Un poquito. una Rosa. No, no, poquito. Me, mejor vamos a una pausa. Vamos a una pausa volvemos, señores. Estamos doble nudo. El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app. Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros. puede ayudar al pobre destruyendo al rico. La frase del día es de William J. H. Butker. Señoras y señores, nuevamente aquí a doble nudo estamos hablando sobre el tema de la reforma del Estado. El primer bloque, estuvimos hablando un poco de cómo ese estado el Estado costarricense hoy. Tiene hoy 330 instituciones, un pasaje completo desde el punto de vista histórico de lo que ha sucedido, algunas reformas importantes estructurales en Costa Rica, algunos conatos de poder parar un poco, poder tener una tranquilidad, normalizar el tema del empleo público. Bueno, bueno hoy estamos encallados en una situación complicada y voy a dar la radiografía. 42% del presupuesto nacional se va en pago. De intereses de deuda, otro 20 o 23% se va al Ministerio de Educación Pública, otro 20% se va a casi todas las instituciones del Estado, un segmento que se llama 10% las pensiones cargadas al presupuesto, y solamente hay un margen de maniobra de 3%. Uno dirá, Daniel, ¿cómo llegamos a ese 42% de, de deuda? Bueno, porque la deuda ha ido creciendo para pagar gasto corriente, hubo otro. Entonces, es eh, eh, ahí donde uno dice, gasto corriente. O sea, ¿qué significa? Bueno, es exactamente esta sumatoria de cosas a lo largo de los años que no había dado chance de recaudar toda esa plata y había que ir a pedir préstamos para poder enfrentar. Ahí estamos metidos a, en un tema uno, de reforma del Estado. A uno le enseñan desde carajito, por lo menos en mi familia era así, de que uno no debe gastar lo que no tiene, uno debe gastar más de lo que le ingresa. Y entonces es el concepto de gasto corriente con ingresos de capital, que usted para pagar. Sus gastos corrientes, en teoría usted debería hacerlo con sus ingresos corrientes, su salario, la, el monto de la pensión o lo que fuera. Usted no se endeuda para pagar la luz, el agua, ese tipo de cosas, porque este, eso se le va a ir convirtiendo en una bola de nieve y le revienta en la cara. ¿Y sabes qué pasa, Otto? Que cuando hablamos de educación financiera, ya en, en temas personales, la gente, hay gente que se vuelve adicta, adicta en que ya me doy cuenta que. Por más que gaste, alguien me presta. Entonces, alguien me presta, sigo gastando, sigo pidiendo. Entonces, la bola de nieve se vuelve prácticamente una adicción y se termina colocando una bomba de tiempo en aquellas personas que no se dan cuenta que esa bola de nieve es del tamaño de una esfera así de esas grandotototas, grandototototas como el planeta Tierra. Entonces, este gasto corriente que hemos visto en, en, el, en, el, en, el, en el presupuesto nacional es aquel gasto que es agua, luz, teléfono, planillas, nóminas, alquileres, alquileres porque uno a veces puede agarrar y se hace tradicionalmente, uno aconseja a empresas desde el punto de vista corporativo, de que si usted va a buscar un financiamiento, un apalancamiento, que no supere el 30% de sus ingresos porque lo que usted va a, a financiar... Es algo a largo plazo. Y usualmente es de largo plazo, es tangible y le va a traer una ayuda importante. Por ejemplo, me, me, me financio para un carro. El carro es mi herramienta para eh, aumentar mis ingresos. A mis ingresos, exactamente. gestionarlo. Entonces, uh -huh. ah, que okay, voy a comprar una casa. Bueno, porque necesito tener la vivienda. Bueno, vamos a trasladar eso al gobierno. Uh -huh. Me voy a apalancar con 200 millones de dólares. ¿Para qué? Para hacer un puente que me aumenta la productividad y entonces eso hace que la gente, las empresas sean más rentables, me paguen más impuestos y con esos impuestos futuros yo 200, pago ese, 200, ese préstamo. 200 millones y lo pongo en un puerto, ya sea Caldera sí. o Moín, me va a ayudar para esto. Ah, pongo 200 millones porque tengo una infraestructura de telecomunicaciones, me va a ayudar. Pero 200 millones, digo, un número para pagar una deuda que necesito, ahorita, que acaban de salir ahorita los números de los, de los alquileres y todo eso. Así es. No. Ahí no te das cuenta, otro, que hay cosas que no están cuadrando hoy, 2022, que de una vez te cuento, el nivel de deuda choca con el número de 70%. Yo sé que ahorita me van a decir, Daniel, es que 72, 75, 70% es un montón. Sí. Usted no te y gusta. En todo caso, eso dispara unas, una rigidez de la regla fiscal que ahorita hablamos de eso. En la época 98, 98 al 2002 Dos. me correspondió a mí ser diputado. En aquella época, eh, me acuerdo como si fuera ayer, eh, viendo el presupuesto, ya el presupuesto venía con partidas pre, eh, presupuestarias de gasto corriente financiado con, con gasto de capital, con ingresos de capital. Ya empezaste Entonces, mal, ya mal. Entonces me fui a la sala constitucional, en aquella época eh, Rodolfo Pisa Escalante jugaba un rol protagónico en la sala. Y todas las veces que fui a la sala constitucional, la sala dijo, esas partidas presupuestarias son inconstitucionales, porque violentan un principio establecido en la constitución sobre, eh, digamos, cómo manejar el presupuesto de una forma sana. Este, fallece don Rodolfo Piesa Escalante eh, a principios, en 2002, 2003, 2004, por allá, y la sala constitucional cambia su criterio. En una votación 7 a 0. Y a partir de entonces, la sala constitucional dijo: La verdad es que es una bronca ustedes, diputados, no me traigan a mi cara Ustedes son los responsables de ver de qué manera hacen, eh, armonizan el presupuesto. Y el presupuesto que en la aprueba de la Asamblea Legislativa están, están todos los ingresos corrientes, que son los impuestos, están todos los gastos corrientes, eh, la luz, el agua, el planilla y todo lo demás y luego estaban hay más ingresos, más, más, más gastos corrientes y luego cómo ajustaban el presupuesto con endeudamiento y ahí empezó a crecer el endeudamiento, claro, empezó a endeudamiento. Claro, pero es que el endeudamiento no crece si el, ingre, si, si el gasto no crece. O sea, porque si tú el gasto eh, lo tienes controlado, ah, totalmente acuerdo, eh, este señor no, no, El está gasto, el, o sea, el gasto desbordado, pero ve que incluso en esa época se aprobó la Ley de Presupuestos Públicos de Administración Financiera. En esa ley yo inclusive presioné para que se metiera un artículo un artículo que decía, es prohibido financiar gasto corriente con ingresos de capital. O sea, con deuda. Sí, sí, con deuda, sea, deuda. Hay una ley que prohíbe eso. Bueno, a pesar de que la ley prohíbe eso, año a año los diputados aprueban estos presupuestos con ese montón de partidas que son absolutamente Mira, una eh, de las cosas, ilegales. Una de las cosas, otro, que a mí me preocupa muchísimo es que hay una medición que la hace la OCDE, no la hago yo, que de todos los ingresos que se recaudan en Costa Rica, el 50% pagan los salarios de Costa Rica, digamos, los salarios públicos de Costa Rica, uh -huh. cuando nosotros tenemos un 13% de empleados públicos. Si yo agarro esa medición de la OCDE, OCDE tiene en promedio 22% de empleados públicos. Y el 20%, ¿no? 20 25, es, que, es que la relación sí. es casi que 20-20, en la parte tributaria de lo que necesito yo para pagar esa, esos, esos salarios. Entonces uno dice, ya va, 50 de mis ingresos en Costa Rica teniendo 13% de empleados, uh -huh. y el otro es 20-20. Nosotros estamos 28% para arriba, ¿no? Y si, entonces el gasto de nómina es alto con lo que estamos con lo que estamos pagando contra, contra la OCDE. Entonces, aquí tú te das cuenta que la ley de empleo público, la reforma de la ley de empleo público, que también está durmiendo. El, el sueño no justo, aunque esta está un poquito más despierta, digamos sí, sí, porque, porque ya, ya, casi ya, ya, se en, va a dar. En, en la que regla te, fiscal se aprobó sí, algo, un sí. primer límite, y luego se aprobó hace poco esta otra ley de empleo público que le corresponde a esta administración llevarla adelante. Claro. Pero no es que se aprobó la ley, lo que se aprobaron fueron, digamos, estas mociones, que te acuerdas que eran 500 mociones, de hecho lo hablamos del sí, primer sí. doble nudo, y que todavía no se ha puesto como ley. No, así. no, no, ya, ya, ya se aprobó, pero con un transitorio no, yo, que va a tomar más o menos un año la. La implementación, pero aún así dejando por fuera al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las municipalidades, a, la, a ciertas universidades. autónomas, etcétera. O sea, es una ley ralita desde el punto de vista entonces, de tratar de poner orden en el Entonces te das cuenta que uno de los disparadores del gasto, que es, que es grande, tiene este problema. O entonces, sea, si ya entonces dice, ok, ya tengo el problema en tema de nómina. Y obviamente podemos hablar todo el doble nudo de nómina si queremos, pero no lo vamos a hacer. Sí. Después tienes el tema del gasto corriente que bien lo dijo la semana pasada el, el presidente Chávez. Tenemos un gasto de casi 70 millones de dólares en alquileres, en alquileres anuales. Uh -huh. Entonces yo me pongo a pensar, a ver, vamos a ver, ¿cuánto hubieses tú, Otto, construido con 70 millones en los últimos 10 años serían 700 millones? Estamos haciendo un número rápido. Uh -huh que no se hubiese construido con 700 millones de dólares? Con 70 millones de dólares. Pero no, 10 años. ¿no? Ah, Ahora, no, no, 10 años. O sea, no, sí, sí, o sea, a ver, sí. Porque, sí porque no, totalmente de acuerdo. Pero digo yo, 700 millones sí, sí, en ver, 10 años. O sea. total, totalmente de acuerdo. Y, uno, y parte del, del, del argumento que alguna gente está diciendo es, con esa cantidad de dinero que se paga, se pudo haber obtenido algunos préstamos a muy largo plazo, no 10, bueno, 20, 30 años es que plazo. No 10. Ya para construir cierta infraestructura, yo ahí, eh, bueno, la, la infraestructura que ocupa el Estado. Y ahí es donde vengo nuevamente con el tema de fondo, que ocupa el Estado. Y por eso la reforma del Estado. ¿Cuál es el tamaño Mira. del Estado que requerimos para financiar qué? Y te doy un ejemplo de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa este, básicamente tiene mil funcionarios. Desde el 94 hay un estudio que se hizo en la Asamblea Legislativa que dice que la Asamblea Legislativa funcionaría perfectamente con no más de 600 personas. Perfectamente. Eso okay. es una asamblea legislativa, son los mismos 57 diputados que ha habido desde hace 40, 50 años. Este, ya, ya en aquella época se decía que con 600 funcionaba perfectamente. Hoy la tecnología facilita muchas cosas y muchos procesos, así que no se justifican mil personas. No es lo mismo construir un edificio para mil personas que para 600 personas. Okay. Vamos con el número, número de esta del búnker que acaban de construir. Ajá. El búnker costó, el búnker significa la asamblea legislativa nueva, eh, para hacerlo cojo. ¿Sabe cuánto costó ese señor? 150 millones de dólares. Un poquito menos. Un poquito menos. Digamos, menos ya poquito ya, menos, ya vestido ya con todo el mundo. 150 palos menos, sí. para decirlo de otra manera. Pero estamos hablando de un edificio de 18 pisos, uh -huh. un edificio total. A ver, está que le roncan los motores el edificio y por supuesto es un edificio que al final termina siendo la Asamblea Legislativa de todos nosotros, que es diferente a una a una institución de servicio como puede ser el MEP, una institución de servicio como puede ser mi sitio, y así sucesivamente, que son de servicio. Que no necesito tenerle oficinas a todo el mundo. Uh -huh. Que con una oficina como la que estamos acá, eh, aquí podemos meter tranquilamente 70 personas uh -huh. en cubículos, uh -huh. que es diferente, ¿no? O sea, yo necesito un edificio en Hacienda, no necesito un edificio de 18 pisos, con que tenga 3, 4 pisos y le mete un montón de, de cubículos, uh -huh. creo que funciona muy bien. Sí. Entonces. Ahí es donde yo me pongo, 150 millones de dólares fue ese superedificio, uh -huh. pero un edificio pequeño de, tre de tres pisos, un poquito horizontal, de hecho aquí nos pueden dejar los comentarios si ustedes quieren, ver, si hay algún ingeniero civil o arquitecto acá, no nos diga cuánto cuesta un edificio de tres, cuatro pisos, que sea, digamos, horizontal, que tú lo, que tú lo dividas en diferentes módulos, modulitos. Sí, entonces, bueno, y eso, abre, y eso abre, abre, Daniel, una discusión sobre el tema de los alquileres. ¿Quiénes son los que le alquilan al Estado? Eh, a, al Estado, de todas las diferentes oficinas que tienen, o sea, los la, requerimientos que en algún momento empezaron a, a surgir. Y es que luego, una vez que ellos se dieron cuenta que podían alquilar y que en los presupuestos venía una partida para alquilar y nadie se los objetaba, empezaron a abandonar edificios viejos. Y se empezaron a pasar a oficentos y todo lo demás. Recope es un ejemplo. Recope venía funcionando. Recope es la misma Recope de siempre, con 1.600 empleados, 1.500 empleados. Estaba ubicada una parte de Turnón, la otra parte estaba allá en la zona de Moín, la, 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 la parte gruesa del personal de Recope. Bueno, dijeron, bueno, el VIXA está vendiendo ese edificio, pues compremos el edificio de VIXA. Entonces pasemos, la gente que está en Turnón, pasémosla ahí al edificio Bixa. Un edificio igual, de los 15 pisos. Este, y en el otro lugar está prácticamente abandonado. Y así como ese, hay muchísimos ejemplos de cómo llegan, están en una infraestructura, se pasan a otra infraestructura nueva, pagando alquiler. Ey. Porque de todas maneras eso lo pagan, en este caso, los consumidores. A ver, una pregunta. La RESEP no tenía por aquí cerca un edificio. Y no están allá en, en, en Escazú. ¿Cómo? Por aquí, edificio de ellos. Ah, sí, claro. El la edificio Recep, era de ellos, ahí la, por la sabana. En la sabana, aquí por la sabana. Quiere, eso es. digo. Y, se, oh, y te estoy diciendo otro más sí, sí. a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho este edificio nuevo que se hizo de hecho fue con financiamiento del, de, del mercado bursátil que tiene que ver con las con la superintendencia sí. ese es el fenómeno que tiene que suceder a mí me parece que ese es un ejemplo a seguir se meten todas las superintendencias se meten todos los ministerios que tengan algún tipo de relación y por supuesto uno puede sacar muchísimo más ¿Por qué no hacerlo a través del mercado de capitales? O sea, y dinamiza también el mercado de capitales. Sí, o sea, sí, sí. Esas son las cosas que uno tiene que decir, que tienen que hablar, pero no puedes tener 25 edificios, todos, digamos, eh, alquileres por todos lados, y ahí es donde te y para, un, se... y para un Estado y unas entidades públicas sobredimensionadas. Hay unas que no se justifican, y FAM es una de ellas. Usted cierra IFAM y no pasa nada. Y el ay, IFAM tiene un edificio ay. de más o menos unos seis pisos, allá en la zona de colegios, de varios colegios, en la zona de Moravia. Y usted llega y ese edificio está prácticamente, eh, casi que hay poquitos funcionarios por cada piso, eh, subutilizado al mando poder. Porque tiene relativamente pocos empleados, una, una entidad que les paga demasiado a esos empleados, que no se justifica, hay que cerrarlo. Hey. Y ese edificio ahí podría usted meter otra entidad pública ya. Y te voy a decir una cosa, ya que Víctor es el que nos, aquí nos dice cuánto falta, también le voy a pedir a Víctor que nos ponga, ahorita que vamos para este nuevo bloque, el tipo de cambio, porque más de uno está en dólares. Agárrate ahí, doble nudo, estamos acá, volvemos. El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app. Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros. Usted no puede ayudar al pobre destruyendo al rico. La frase del día es de William J. H. Vodker. Tras de cuernos palos, el gobierno sobreendeudado, pero hay una buena parte de la deuda en dólares. Y con la devaluación, el gasto público se dispara. Y entonces genera más presión sobre este, las finanzas públicas. A mí me llama la atención, Otto, a ver. El que está alquilando, o sea, la persona que es dueña del inmueble, él se frota las manos y dice, mira, yo tiro aquí la volada. ¿eh? Mira, aquí esto... ¡Ay, me lo aceptaron en dólares! ¿Cómo no? Es el mejor negocio que tú puedes hacer. Le está alquilando al gobierno uh -huh. y en dólares. Está muerto de risa. Pero lamentablemente hay alguien que está fallando. No sé si es la Contraloría, no sé si es Auditoría Interna. Alguien está fallando, otro en el cual tiene que decir, aquí no se permiten... Alquileres en dólares. O sea, también tiene que haber bueno, una, pero una, una, una voz cantante aquí. Que diga esto, a nivel también. de voz cantante, veamos, al César lo que es del César. El Presidente de la República emite una, una, una directriz, una orden directriz y le dice a todos los jerárquicos de los entes públicos: suave, suave, suave con alquileres, párenme todo lo que sean construcciones para oficinas de las diferentes entidades públicas, eh, todas las renegociaciones de alquileres. Ah, vean a ver si los renegocian pero para la baja eh, suspéndame nuevas nuevos arrendamientos suspenda todo pónganme revisión todo y además voy a montar una, voy a nombrar una comisión que son populares me engano ustedes en una semana tráiganme acá un informe de cómo andamos en esos alquileres no no ah. y te voy a hacer una cosa cuando a ver él lo, él lo dijo y obviamente es la, la, la recomendación que uno da ah, uno quiere alquilar o uno quiere comprar a ver Estamos hablando de edificios del gobierno. El gobierno no se va a ir. O sea, el gobierno, a ver, si uno alquila en un lugar y dice, Ay, yo voy a estar transitorio, aquí me voy. El MEM no se va a ir. Y, ningú, y la RCEP no se va a ir. Ningú. Todos son instituciones que están acá. Entonces, estas instituciones tienen que tener su edificio. Y vale más la pena tener un edificio. Por eso yo te decía, ¿qué haces tú con 700 millones de dólares? ¿De dónde saqué los 700? 70 millones, que es usualmente el gasto anual, multiplicado en los últimos 10 años, donde usted pudo haber construido edificios no del tamaño de la Asamblea Legislativa, edificios más pequeños. Hoy tenemos todavía una oportunidad mejor de que no todo el mundo tiene que venir a trabajar físicamente, tienes teletrabajo, que obviamente por ahí va sacando la cuña publicitaria en la 5G y por supuesto la implementación de la Internet a alta velocidad. Entonces tú dices, yo puedo ir pensando en una ciudad-gobierno que, no un, que no es un capricho. Es una necesidad que tiene que tener Costa Rica para que en algún momento, 2025, 2030, 2040... No acarremos estos problemas. Porque recordemos otro que lo que primero hicimos, y para los que se están conectando hasta ahora, en el primer bloque del programa, hicimos todo un, un barrido de los últimos 40 años de cómo ha crecido el gobierno, el, perdón, el Estado, uh -huh. y parte de estos crecimientos que ya Roto me, me, me regañó, que yo digo que está un poquito gordito, que está gordo, ya no quiso. Te quitó el. Está, está re gordo. está está gordo, está re, está, re, gordo, el estado. re uh -huh. Entonces, ahí está el tema. entonces... Tenemos un gasto corriente que es alto y parte del gasto corriente está en simplemente darle alquileres y alquileres y alquileres y todavía hay edificios como el de Crédito que lo dijimos al principio, uh -huh. el de Crédito ¿Por qué no se usa si el de Bancredito es enorme, gigante, que bueno, está en se, corazón de San José? Básicamente salieron a decir que crédito lo que se compró de Bancredito, estaba en malas condiciones, no cumple con un montón de requisitos y más bien ahora se está cuestionando la decisión que se tomó de comprar ese edificio. Igual que otro. Este, que compró la caja costarricense del seguro social y que no han para ubicar a 138 personas y no han podido ubicar no se ha podido ubicar porque requería un montón de, 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 de inversiones adicionales que no contemplaron cuando tomaron la decisión de comprar ese edificio entonces sí, hay malas decisiones de jerarcas de las diferentes entidades públicas tomando decisiones de compra de edificios, o de alquileres de edificios que en estos momentos se está llamando la atención sobre eso. Estamos en este programa hablando de reforma del Estado. Esto que hablábamos, Daniel y yo, ahora es un componente, el tema de alquileres. La última gran reforma del Estado fue en el cuatrienio de Oscar Arias 2006-2010, que fue lo del TLC que mencionábamos, la apertura de seguros y la apertura de telecomunicaciones, el inicio de la concesión de la, de la ruta 27 en la y la negociación. Que se culminó en la administración de Laura Chinchilla con, eh, con APM terminales en el, en el Caribe. Desde entonces realmente no ha habido mayor reforma del Estado en el gobierno de Oscar Arias, hay que decirlo así. Este lo que hicieron por un lado con la mano lo borraron con el codo, porque hicieron crecer uh -huh. la planilla del Estado bueno, tanto en el MEP como en la Caja Costarricense de Seguro Social y en otras dependencias gubernamentales de una forma exorbitante, vamos a supuestamente ponerle, va, para eh, para enfrentar la crisis financiera del 2008. Vamos a ponerle nombre y apellido a esta historia. En el 2008 surge una crisis inmobiliaria en Estados Unidos, ellos estornudan, a uno le da gripe, eso es lo que todo el mundo cuenta, y se crea el Plan Escudo. Uh -huh. Plan Escudo que le metió casi un 20% más o 25% más a la planilla estatal. Yo cuando he dado clase, otro yo dije, mira, esos 50 mil nuevos empleados más o menos, sí, vamos, si vamos, lo hubiese sí. dado el sector privado, nada de esto estuviese sucediendo. Ah, pero decidieron ahí y le metieron 50 mil nuevos empleados, un poquito más, un poquito menos. Hoy en día, todos esos empleados, después de 12 años, porque fue en el 2008, más, poco más, Ahí te das cuenta que tienes pasivos laborales, Ajá. tienes un montón de convenciones colectivas que se, que se fueron no creando, sino engordando, o sea, nutriendo, para decirlo así. Todos reciben salario escolar, trabajan, ah. trabajan no 48 horas, trabajan menos horas Entonces, a la semana. Y una vez que vos metiste un empleado público, es como cuando uno agarra una tabla uh -huh. de madera, agarra un clavo sin cabeza y lo martilla. Acá, listo, y está. No. Una vez que se metió hasta adentro. Ya, trate de sacar ese clavo. Es imposible. <laughs> imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú hiciste ese plan escudo, yo te voy a decir una cosa: voy a, voy a decir algo aquí, lo que se dice, in opinion. Me parece genial que se haya hecho el plan escudo en ese momento, si hubiese sido para el sector privado. Porque el sector privado, obviamente, aparte de que se hubiese dinamizado mucho más, no es una pega al presupuesto nacional. Porque sí, lo, no, lo que había que hacer era incentivar era, al sector eh, privado claro. para que abriera, abriera puestos de entonces, trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú incentivas al sector privado ajá. 50 mil puestos de, de trabajo, hey, quítele todas trabas, eh, baje cargas sociales, ajá, etcétera. Vea, te genera impuestos sobre la renta ajá. de todos esos salarios. Sí. Estas personas van a ir a consumir en aquel el, momento. Impuesto de valor que, agregado bueno, por todas las transacciones. En general de venta, sí. transacciones. Te, hay, entonces nutres ajá. la Tesorería Nacional claro. y puedes afrontar, pero no. Se les ocurrió hacer esta brillante idea. Luego también hemos visto algunas aperturas que a mí me han parecido un poco irracionales, por decirlo de una manera. Cuando me acuerdo en la Caja costarricense de Seguro Social, hace unos cinco años atrás, se abrieron casi 1.400 puestos de trabajo administrativos, cuando tenías un montón de, 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 de anestesiólogos que no se conseguían y un montón de gente. Y uno dice: ¿Pero por qué acá? Si no y lo que hay que abrir es en la parte operativa de la caja de social entonces es ahí donde tú te das cuenta que todo eso va cargado al presupuesto más que el presupuesto también se ensancha ahorita que estamos hablando de la caja con un enganche médico uh -huh. que lo que es, es a ver te, te frotas más las manos si eres del sector salud pero cómo es posible que existan los enganches médicos sí, el, ah, el, médico, no el cosa, enganche médico el enganche médico para que lo entiendan ah, hoy, todos hoy no para que lo entiendan no. todos es tiene que ver con un amarre que se hace del salario de la gente que trabaja en salud con es, los salarios del sector público si por ejemplo se le sube el salario a un policía este, porque son los que menos ganan en, en básicamente en el sector público ese porcentaje tiene que incrementarse también en, se en el sector pero, salud, e inclusive, que se fue la barbaridad, lo metieron válido, pa aplicable para el sector privado también. La gente que trabaja en el sector pero, privado se le, se le aumenta otro, en ese porcentaje. ¿Eso es una distorsión? Sí, sí, eso no, o sea, hay, o sea, no, 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 hay que eliminarlo. Entonces, ve que, ve que uno dice reforma del Estado, pero ahí están las cosas para. O sea, hay uno que tiene que meterle un tijerazo a la reforma del sí. Estado. O sea, si tú. Porque yo sé que mucha gente cree que la, la reforma del Estado es votar gente. A ver, no precisamente es eso. Yo te digo, yo, yo precisamente no es votar gente, o sea, no es, ese es, no es ese no es el objetivo, no, el objetivo no es, ok, voy a enseñarme para estar no, gente, no, pero eso, muy, pero es muy probable que si sí estemos ante una reducción del tamaño de la planilla, de, producto de la fusión que vos pero, hagas cierta entidad. Si sabe. cerras el CNP, si cerras el CNP, vas a despedir a 500 personas. O sea, claramente vas a despedir a quienes. Si cerras Ifam, vas a despedir sí, pero, a 400 sí, personas. Pero ve, ve, ve esto. No, 300 El que personas. estás en el CNP, que es una, el CNP, en el Consejo Nacional de Producción, ¿qué hace? Es un intermediario. Sí o no? Dime que sí, no. Es, es un intermediario. La sí, sí, es labor un, primordial. Hay, la labor primordial es comprar y vender. Y obviamente todo el tema administrativo. Todas esas personas están con alta probabilidad de colocarse en el sector privado. Porque es, te voy difícil, a no, es difícil a con el salario que reciben. No, 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 podría va, colocarse no, no, con un salario es muy que, inferior. Es que te voy a decir una cosa. Si tú agarras y tú te vas a Recope, por uh -huh. ejemplo, y agarras un técnico en, no sé, voy a dar un ejemplo, un técnico que sea especialista en petróleo y petroquímica, uh -huh. Ese tipo, tú lo votas, él no sabe qué hacer en todo el país, mm -hmm. porque solamente ha hecho. Una persona que esté todos los días allá, del ICE, por ejemplo, que sea especialista en temas de electricidad, va a ser difícil. Pero a mí no me vengas a decir a mí que si eres una persona que está en la parte contable del CNP, que acaso no puede ser contador o, o auditor o, o, algún, o vendedor. En algunas de estas distribuidoras que están, que todos conocemos. O sea, porque no, no puedes entrar al consumo masivo. Eh, puede, no? puede ser, puede claro, ser. Yo lo que pasa, hay discrepo con vos en el sentido de que estas personas que, que básicamente reciben unos, cuando uno recibe, cuando, cuando uno ve los salarios de ellos, no, es que y tú entonces, estás viendo por los salarios. Claro, claro, pero lo que pasa es que muchas de esas personas dicen, ah, sí, me vas a despedir, pero ahora voy a ir a trabajar en el sector privado ganando una tercera parte de lo que estoy ganando actualmente. Ah, y tú, trabajando un poco más. Ah, no, pero pues ya ah, va bueno. entonces, No, pero pues, bueno, Entonces también hay que normalizar esto, porque entonces no está ganando lo que gana ah, el mercado. Eso, eso es lo que pasa ah, en el sector público. No Ese es el, el problema en el sector público. Parte de la explicación del por qué tenemos el tamaño de la deuda que tenemos es porque a nivel de salarios en el sector público, y ahí tenemos gobierno central por un lado y las autónomas por otro lado, a nivel de gobierno central son más o menos dos a uno la proporción de lo que claro. gana... Alguien del sector público versus alguien del sector privado. Eso, en las autónomas, 3 a 1. Claro, por eso es que tú ves que todo el mundo se aferra a que no ah, pase claro. nada. Claro, pero si yo te digo una cosa, vamos a. Si todo el mundo quiere trabajar en el sector público. Claro, claro pero yo lo que te quiero decir es: vamos a hacer una cosa. Tú agarras y cerraste, vuelvo a repetir, el CNP lo cerraste. Uh -huh. Estas personas que están en el CNP, ninguna tiene. Una, o sea, no, no tiene una especialización como esta persona que está en la parte petrolera, petroquímica del muelle 5.0 de Recombe. No mm. lo tiene. Mm -hmm. Es una persona que o ha trabajado en administración sí, o ha sí, en empresas. La... Que, Entonces, que podría ves, perfectamente ande, conseguir su entrenamiento en el trabajo. sector privado, en, en un sector privado que esté creciendo. Claro, ah, claro, claro, ahí ah, voy, claro. Pero, mira, yo estuve hoy, casualmente, hoy jueves, estuve hablando con un muchacho. Amigo mío, estábamos, a, fuimos a comer, y él trabaja para una empresa transnacional de tecnología e información. Y me dice, este año esta empresa va a abrir mil puestos de trabajo. Uh -huh. Yo, mira, eso me, me parece muy bien. Me dice, hay un problema. Yo, ¿cuál es el problema? Que no tenemos los mil, uh -huh. que no hay forma de conseguir los mil. Y yo, claro, yo le digo, ¿y cuál es el, el, el perfil? Ingeniero de sistemas, tecnología e información. Uh -huh. Y yo le digo, que no hay mil, me dice, no. Uh -huh. Porque aquí hay gente que se pone a estudiar otras cosas que no tienen salida, digamos, de empleabilidad y de repente son una carga y ahí los tienes en Twitter. ¿no? Bueno, bueno, ahí está mencionando vos otro tema de reforma del Estado bueno. y es básicamente el Estado tiene muchísima injerencia en el proceso educativo y básicamente desde escuela y colegio, desde escuela y colegio y universidades. Hay cuatro, cinco, cinco universidades del Estado, imagínate. Entonces uno no se explica con esa cantidad de universidades, con esa cantidad de recursos que todos los años se le meten a las universidades, que nosotros no tengamos acá un ejército de personas formadas en ingeniería eh, industrial, en informática. Te lo digo, es que de verdad, a ver. Tú estás agarrando, pre, y volvemos al punto del presupuesto antes de irnos a la pausa, tienes un presupuesto nacional en el cual estás destinando dinero a las universidades. Perfecto, aquí lo mejor que puede haber es casi la educación. 700 mil millones, ya sumando el, el presupuesto de la UTN, casi 700 mil millones al año. Entonces tú a la tienes, entonces tú del tienes que agarrar y decir, ok, si yo estoy promoviendo un tema de empleabilidad, también decirle a la gente, ahí hey, señores, la empleabilidad está aquí. Te estoy diciendo, este muchacho me dijo Daniel, ¿Sí este sí? año nosotros tenemos, el headcount tiene que subir, el headcount es la cantidad de personas, tiene que subir ah. a mil personas y nos, y nos está costando un mundo encontrarlo porque no estamos viendo esta, este desarrollo. Entonces también las universidades tienen que decir, ahí, eh, si, yo una particular... conversación con el rector del tecnológico en, 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 hace unos años. Le dije, mire, si todos sus estudiantes de las ingenierías, en informáticas, en esto y lo otro, todos. Están, se los están llevando todos todos tienen garantizado su trabajo ¿por qué no amplía usted los cupos en ingeniería claro y lo, él, él lo, lo que me dice es mire lo que pasa es que yo requiero más dinero para ampliar sus cupos este, y por qué no golpea la mesa, le dije yo, para hacer una redistribución del Fondo Especial de la Educación Superior, de tal manera que se le rebaje la Universidad de Costa Rica, que hoy se lleva más o menos el 53% de ese Fondo Especial de la Educación Superior, para que se traslade un poco más al, al tecnológico, que el tecnológico pueda eventualmente aspirar a tener un 25, un 30% de los dineros del FES para que abra los cupos en esas ingenierías. Y dice, a la pocha, es que... Eso significa, es tocar los huevos al águila. Eso es que hay que ir a Conare a, a, a pelearse con los rectores. Y además la Universidad de Costa Rica diseñó un sistema para vetar. O sea, ellos pueden vetar. Eh, la, posi la posibilidad que se, ha se haga una redistribución. Entonces la Universidad de Costa Rica tiene capturado el sistema, de tal manera que ellos se sí, garantizan pero... el 53% de FES. Otto, al principio... Reforma el de... Estado, hay que hacer no, una eso, reforma. Para el Estado. Pero el primer bloque, hablamos sobre una transformación de los años 80 donde no se puede pensar como los años hacia atrás, hay que pensar hacia adelante. Y hacia adelante es una transformación ahí distinto, éramos una Costa Rica distinta, hoy es una Costa Rica tecnológica. Señoras y señores, doble nudo, vamos al último bloque y ya volvemos. El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app. Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros. No puede ayudar al pobre destruyendo al rico. La frase del día es de William J. H. Butker. Estamos En este doble nudo, hablando de reforma del Estado. Es un tema que va y viene desde hace muchísimos años en Costa Rica y que ahora, bueno, ha habido varios editoriales de medios de comunicación, inclusive la Asamblea Legislativa, decidió conformar una comisión que le llamó Comisión de Modernización y de Reforma del Estado. El gobierno, como decía Daniel en los, en los bloques anteriores, gasta muchísimo más de lo que le ingresa. Y eso no es sostenible, se requiere reformar el Estado. Grandes retos, Daniel: eliminar duplicidad de funciones. Este, ahí tenemos todo lo que es vivienda, es un desastre. El tema en la parte social, hay varias entidades, 22 programas hey, que se encargan de la parte Ministerio social. Bueno, mejor, que es, que es el, el, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, ¿quién tiene mejor ejemplo? El Ministerio de Obras Públicas y Transporte con cinco consejos, está diciendo, no, vamos a fusionar esa vaina. Luego tenemos la necesidad de, bueno, de abrir los monopolios que todavía quedan, monopolios del Estado decía cerrar algunas entidades que no se justifican, yo siempre menciono el caso de IFAM, el caso del CNP, pero podríamos meter también ahí uh, hasta CONAPE, podríamos convertirlo en un banco diferente para que los, sean los bancos los que los Lo que, que pasa es que, mira, lo que, pasa que lo del CONAPE es, mira, yo te digo una cosa, el CONAPE es lo más político que hay. Porque con APA era muy sencillo, agarrar la cartera de crédito, se lo vendes al, al, al banco, de, se había hablado del banco. Eso postular, era, eso era le, claro, era, valor, era vender ese activo. Claro. Ese activo, y bueno, yo, yo vendí, sí, sí. y arreglas eso. Y desde los bancos vos das el crédito sencillísimo, es como el Infocop. Ey. El Infocop es la misma historia, Ey. mantener la plata en los bancos y le prestar la plata a las cooperativas. Ey. Y entre más plata tengas, más chance te da de ir a cobrar y tener... Un gasto mínimo o menor de operación. Si estás solamente con esa plata, te cuesta más. Ir a cobrar esa plata es eh, incobrable. Otra reforma, bueno, que es en lo que salió, yo creo que hace dos días, en la, precisamente en el periódico La Nación, sobre, eh, sobre el Infocop, que ahora están promoviendo una ley para, eh, no, para no rematar las propiedades o para dárselas en usufructo a quienes no. se las remataron. Bueno, este, la parte de emparejar la cancha de los diferentes actores en interme intermediación financiera, profundizar la inserción de Costa Rica en la economía global, explotar recursos naturales, vender activos para bajar la deuda y condonar, reducir la planilla, mejorar carreteras, de muelles, de aeropuertos, en fin, y aplicar la regla fiscal, Daniel. Mira, y... acá la regla fiscal, yo te voy a decir, los pros y los contras, mm -hmm. ¿no? Porque cuando se hizo la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, la 9.635, mm -hmm. alias, la, la, regla, la ley fiscal, la, ETA, sí. la plan fiscal. Se había hablado de los primeros tres capítulos, impuesto sobre agregado agregado impuesto sobre la renta, obviamente el tema de poner un poquito, eh, digamos, más parejo el, el gasto, tenía que ver con convenciones colectivas, las con, anualidades, la, la prohibiciones. Las anualidades, de dedicación exclusiva, de dedicación, cosas de esas, sí. Bajaba poquitico ahí. En y conceptos. luego vamos con la regla fiscal. Sí. La regla fiscal es un cinturón de fuerza que le dice al gobierno, hey señoras y señores, tú tienes una matriz, entre más estés endeudado, menos puedes subir tu gasto. Uh -huh. Pero, obviamente, hay toda una ecuación: los últimos seis años, PIB, etcétera, etcétera. La regla fiscal es para que ese presupuesto nacional no crezca así, exponencialmente, uh -huh. y la gente tenga cómo poder ir poco a poco bajando lo que dijimos al principio del programa, una deuda enorme que hoy coquetea los 72% de deuda, uh -huh. perdón, de, de del PIB. producto otros, y tendríamos que tener como país de renta media, ojo y anoten ahí, un número entre 40 y 45. Nosotros en el 2000, de porcentaje de deuda de de eh, como proporción ah, del PIB. Eh, okay. Y te voy a contar algo histórico. En el 2009, Otto, teníamos 26%. Del 2009 a la fecha hemos crecido al 73, o sea, lo hemos multiplicado por 3. Ah. Eso es obviamente un... Bueno, todos los, los epítetos usted los puede poner aquí. Uh -huh. La cosa es que es inconcebible, ahora hay que arreglarlo. Uh -huh. La regla fiscal tiene algo bueno, que es eso, poner en, Pero no contempla algo que en realidad hay que ah, hacer. Inversión de capital. Inversión de capital. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que usted tiene que entender de que el gasto corriente, que fue lo primero que explicamos en este programa y al que se está conectando ya casi de último, aquí se lo vamos a volver a explicar, el gasto corriente es lo que usted usa y paga todos los días, agua, luz, teléfono, alquiler, nómina, y, este, el mantenimiento, limpieza, todo eso. Y está el gasto de capital, que es lo que es, queda, lo que es tangible, lo duro, un puente, una escuela, un hospital una carretera, eso es un gasto de capital. Entonces, claro, mucha gente dice, me quedo sin gasto de capital. Ese es uno de los temas que hoy en día está en el tapete. Y hay otro tema importante, Otto, que tiene que ver con estas definiciones de la regla fiscal, si llevan o no, si contemplan o no el tema de la inflación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo, vamos a dar un ejemplo, siempre necesitaba cinco tazas de café, estas cinco tazas de café me aumentaron 8% con la inflación que tenemos y la regla fiscal dice 2. Entonces aquí puede haber un juego trancado en algunas cosas que están afectadas inflacionariamente. Ahora, lo importante aquí es el mensaje en el cual hemos visto gran cantidad de personajes que se han querido saltar la regla fiscal y se la han querido saltar simplemente por hobby. Sí, oh, eso empezaron empezaron las municipalidades ah, y los diputados, inclusive ese fue uno de los motivos por los cuales eh, Rodrigo Chávez, siendo ministro de Hacienda, tiene el conflicto con el presidente Alvarado de aquel entonces sí, claro. y termina renunciando, o lo terminan renunciando, lo terminan despidiendo. Pero básicamente dijo, no estoy de acuerdo en excluir a las municipalidades de la regla fiscal, porque eh, yo sé lo que van a hacer ellas, decía el presidente. Bueno, y dicho y hecho, las, la mayoría de las municipalidades empezaron, es decir, siguieron gastando a manos llenas. Entonces el tema es, oh, no se puede seguir gastando a manos llenas. Ese es como el primer mensaje. Eh, hay que contenerlo. Eh, ahora que estás mencionando el tema de los límites a las inversiones de capital, ojo, eso es peligroso, en el sentido de que si se limitan las inversiones de capital, estamos afectando inclusive la posibilidad de ser más productivos. O sea, carreteras o el tema de mejoramiento de puertos. Claro, y ahí es donde también salió algo que toda la gente en redes sociales lo ha dicho, que cómo no hacer el tema de la regla fiscal con el tema del, del gasto de capital si tenemos el preámbulo de cochinilla azteca diamante Ajá. que obviamente la gente se irrita por todo esto a ver razón tiene porque uno dice hey, uno, va a, uno va a construir y de repente le ponen un sobreprecio entonces la, 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 el dinero es de un solo país es este y si se malgasta o sea el tema de todo esto entonces a ver, eso es uno de los temas que está sobre la mesa en estos momentos. Claro, o sea, y, por y que supuesto. muy Probablemente la Comisión de pero... la, la Asamblea Legislativa sobre Reforma del Estado, modernización del Estado, y van, van, a que, van a tener que acometerlo. Hay otra parte a nivel de Reforma del Estado que es muy ideológico y que yo espero que en esta administración, eh, con el liderazgo de Rodrigo Chávez en la presidencia, pero también con la conformación de la Asamblea Legislativa podamos caminar en esta dirección, es la gestión de ciertas actividades que realiza el Estado. Educación, por ejemplo. Una, una cosa es que el Estado sea el que maneje todas las escuelas y colegios del país con su personal, que son 90 mil funcionarios, a que diga, bueno, vamos a empezar a abrir la posibilidad de gestionarlo privadamente, que entonces le damos el, un voucher, una, el, el voucher, una nota de crédito, eh, un vale educativo al padre y familia para que escoja la escuela donde matricula a sus hijos. Entonces, la inversión en escuelas, el mantenimiento de escuelas y todo eso, ya correría por manos del sector privado. Entonces, empieza a reducir la cantidad de dinero... De, del Estado para esos propósitos. Se hace mejor la educación. Lo mismo podríamos decir en salud. En salud ahorita la caja está sacando a licitar nuevamente los EBAIS. Debería licitarlos todos, que la gestión de todos los EBAIS sea privada. Ay, mira, porque, a ver, el mejor ejemplo es el que tenemos. Cuando eleváis estaba bajo la algunos de la Unive eh, Unive sí, sí, ahí lo ahí, en Montedioca y entonces cómo ahí lo cambia el estado dice no yo quiero eso yo lo voy a asumir nuevamente y nuevamente pero se sí, deterioró el servicio sí. los costos se incrementaron Mira, etcétera si tú cuando ves esas alianzas público privadas que funcionan ¿Por qué tienes que retroceder? O sea, eso es lo que yo a veces... Así es. Me pongo a pensar... Por, a ver, por eso es que en reforma del Estado, esas alianzas que mencionabas, es que alianzas público-privadas, tienen que ser fundamental. Yo te digo, yo estoy siempre de acuerdo con las APP, APP alianzas público-privadas, en el cual tú agarras y le exiges y también el otro te da. Yo te digo una cosa, bueno, no lo vamos a negar, obviamente no es el ejemplo que uno quisiera tener todos sus días, pero hoy, hace dos días atrás hemos escuchado el problema de la Ruta 32 el terraplén allá así no es, lo han podido sacar, es, no va es. a ser tan fácil. A ver, la ruta 32 es la ruta más importante eh, que hay es, para la exportación así del país. Es, así o sea, es. acaba de, acaba no, está hoy bloqueado, pero... A ver, entonces, ¿por qué esto no se pudo haber concesionado en algún momento una concesión fuerte que así tú agarres y digas, ok... Tome esta, esta, esta carretera, haga los cual, túneles falsos en ¿no? toda esta parte en montañosa, quiera, en así es, quiera, así es. Haga todo esto y vamos a ver porque es una carretera. A ver, no quiero menospreciar otro tipo de digamos de, 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 de arterias, pero a ver, la arteria que va la, la de, más importante a ver, del país es va, esa. Ver, Caldera, San José, sí. San José, Moín o San José Limón, sí. son además ni siquiera es una es una horta, sí, será, Entonces, así es, es. es algo que tiene que tener una una fortaleza muy grande y no puede estar, eh, digamos, bloqueada. Ojo, nadie está diciendo que nadie está eh, anuente a tener un problema climático. Pero todos los inviernos, aquí todos los inviernos hay un problema con la Ruta 32. No, no uno. Varios problemas bueno, hasta en el mismo lugar. Entonces, 11 veces ha habido derrumbes en este mismo lugar, el, el kilómetro. El, el kilómetro entonces, entonces tú dices, mira, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no hay una inversión a largo plazo? Y eso, con, yo te digo, con una app. El, sí, el gran reto que tenemos entonces en esta, en, en esta administración y aquí es donde todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que, 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 que puyar o empujar en esa dirección, desde este programa de a Doble Nodo, básicamente también empujamos el tema de hacer reforma del Estado de hacer una reforma del Estado de entrarle a todos estos temas que hemos mencionado Daniel y yo acá hoy, o sea no seguir pateando la bola al estilo costarricense tenemos que de verdad agarrar el toro por los cachos a doble nudo. Mira, una de las cosas interesantes es que hay muchas duplicidades, hay gente haciendo lo mismo, hay instituciones que están haciendo lo mismo, hay algunas juntas directivas que podrían funcionar sin tantas juntas directivas. Una sola, tema del Ministerio de Cultura, por ejemplo, sí, que también es. se lo puedes hacer. O sea, hay muchas cosas que yo creo que querer es poder, poder es querer. O sea, es un tema de que simplemente tiene que haber esa iniciativa. Para poder recortar, y yo te voy a decir una cosa, yo prefiero recortar pura grasa, pura grasa, no tocar nóminas, de verdad. Lo, lo que último que uno quiere es tocar siempre nómina Pero también tenemos que ser honestos con lo que está sucediendo, Otto. Uh -huh. O sea, no podemos estar manteniendo duplicidades. No se pueden estar haciendo cosas. Y hay otra cosa, Otto, que a veces uno lo, lo sueña, no sé si a ti te pasa. Costa Rica es uno de los países más importantes del mundo desde el punto de vista de shared services, o sea, de servicios compartidos. Uh -huh. ¿Por qué nosotros no podemos tener y soñar con un servicio compartido? de contabilidad nacional. Y quitar todos los departamentos de contabilidad y que sea uno solo, grande, que sí, lleve sí. la contabilidad nacional. Sí, sí, sí. Porque no lo puedo hacer. No sé, pregunto yo. Una pregunta que les hago... Es el mismo bien. tema de un call center. Un call center que le brinde servicios de la caja, que le brinde servicios a caja, brinde servicios sí, esto y a otro... No? El tema licencia. Vemos el ¿Licen? tema licencia. es un desastre. Ve, el, es un desastre. ¿son preguntas que te hago, hey, y no me vengas a decir a mí que es algo que nadie sabe. No, que no, no. No, Rocket aquí, Science, no, hay que, no hay que inventar el agua tibia. Ya, ya está funciona. inventado. Es más, tú quieres, véate a la, a la zona franca rápidamente, ah, mira, acá está el modelo y se puede implementar. Señoras y señores, nos tenemos que ir, pero antes de irnos, ¿quién va a ganar? Liga, ¡Liga Campeón! campeón. Bueno, ¡Liga, Liga! ¡Liga Campeón! Señoras y señores. Bueno, ¡Que disfruten que, el partido! De verdad que sí, ya son casi las seis de la tarde. Este es da Doble Nudo, Daniel Suchar obviamente, Toquevara Y la verdad que para todos ustedes, espero que les haya gustado el programa. Desde el punto de vista Aquí estos dos liguistas de corazón también les deseamos todo lo mejor. Que la pasen muy bien viendo el partido con Cartago. Yo, yo gané, de verdad yo. Gana el Cartago, gana la Liga, yo estoy feliz, de verdad. Bueno, yo estaría muy feliz si no, ganara. Estaría... <laughs> bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.